ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dayacena les acompaña en un boletín informativo. En estos precisos momentos ya se encuentran en la oficina de detención permanente del Distrito Nacional 10 de 11 acusados de supuestamente haber vendido y también comprado de forma irregular los terrenos de los Tres Brazos ubicados en Santo Domingo Oeste. Se espera que sea en las próximas horas cuando se les conozca medidas de coerción. Manténgase en sintonía con CDN para estos y otros avances informativos. Esto está pasando ahora.